Es que la nueva moda es andar así, sin luces, sin paragolpes, sin nada. Esta va a ser la nueva moda de Argentina, ¿eh? Aprox se suma unos 500 HP a hacer esto, así que yo que ustedes se lo hago y empiezo a andar así. Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Muchos se estarán preguntando, pero Lucas, ¿qué le estás haciendo al auto? ¿Por qué está así? Y eso es porque no me seguís en Instagram, amigos. Si te estás preguntando por qué el auto está así, es porque no me seguís en Instagram. Acá te dejo mi Instagram, andá a seguirme para no perderte de nada. A ver, ustedes en el video anterior yo les pedí si llegábamos a 12.000 likes y 1.200 suscriptores en el día o 2 días, yo le iba a poner ópticas al auto. Justamente pasó eso, la explotaron duro, duro, duro. Y como yo cumplo lo que prometo, al evento ayer lo desarmé todo para sacar las ópticas para que las manden a hacer. En teoría me están llegando hoy, que es miércoles. El video voy a aprovechar para pintar la parrilla, porque como se ven, la mía era todo de cromo. Yo lo que quiero hacer es un estilo all black, quiero hacer yo. Así que, aprovechando ya que tengo la parrilla afuera, voy a pintarla hoy. Podría hacer un video después, pero tengo que desarmar todo y es una repaja. Ahora, aprovechando que ya saqué el paragolpe, que fue bastante fácil, lo van a ver en el video de mañana o pasado, no sé cuándo voy a subir el de las ópticas. Como dije, ya tengo todo acá afuera, voy a aprovechar a pintarlas ahora. Pero no las voy a estar pintando acá porque hay demasiado viento y quiero que quede bien. Entonces, detrás de todo ese quilombo que hay ahí, como pueden ver, hay un portón. Sí, el garage para el auto ya está hecho. Mucha gente me decía, hacer un garage, hacer un garage. Ya está hecho. El tema es que en el barrio no dejan entrar volquetes para sacar toda la mugre esa que quedó de la construcción, obviamente. Esta es la parte de adentro, acá está el portón. Se abre así, es elevadizo. Acá tenemos el paragolpe del vento, como pueden ver por aquí, hermoso. Y acá yo ya me preparé todo previamente. Para poder pintar sobre esta mesa. En esta mesa pinté la llanta del Fiesta, creo que también la del Focus cuando lo teníamos, así que tiene historia esta mesa. Así que bueno, le puse un par de bolsas por ahí para no pintar de más. Y bueno, acá tenemos la parrilla. ¿Cómo es la que voy a estar pintando? En un momento dije, bueno, solo pinto estas partes con el logo incluido y que quede como la boquita hecha de cromo. Pero lo que voy a hacer, estuve pensando, es pintar directamente todo de negro. Todo de negro porque voy a estar pintando con pintura removible que de la marca Stretch. Así que voy a aprovechar ya que tengo esta, el sol está casi lleno. Voy a aprovechar a dar una mano a toda la parrilla. Y si queda mal el diseño de todo negro, se lo puedo sacar directamente con la mano. Así que esa voy a hacer ahora. No sé si después el logo tal vez se lo saque y lo deje así en cromito. No sé. Pero bueno. Lo que hay que hacer, bueno, primero, empapelar donde van a pintar. Segundo, hay que limpiar bien esto. Con un poquito de desengrasante hay que limpiar bien estas partes. Y una, yo dos microfibras. Voy a usar una para secar el agua y otra para, por si quedó alguna mugre, la otra microfibra. Así que bueno, es un video rápido, no creo que tenga mucha producción. Pero bueno, vamos a una cámara rápida limpiando la parrilla. Bueno, ya tenemos la parrilla impecable, intacta. Como pueden ver la diferencia de esos dos colores que ven ahí, que uno está impecable y otro rayado, es porque acá estaba el portapatentes. Así que eso también lo vamos a solucionar pintándola toda de negro. Así que bueno, acá tenemos Stretch, ya está limpia, ya está todo acomodadito. Vamos a empezar a pintar. Bueno, esto es igual que la llanta. A primera mano muy, muy tranquilita. Como pueden ver, parece que está pintada toda de negro ya, pero no. Si nos acercamos está todo como así pulverizado. Yo lo que hice, porque el stretch, como si lo tiras así, como que se tapa el pico,
Lo que hice fue levantar la parrilla con una mano para que el aerosol esté derechito y pueda salir perfecto. Así que aplicamos ahora la segunda mano, tomen en cuenta ese consejo porque cambia realmente, y como previamente calienten el aerosol, eso también lo va a ayudar un montón. Les copa la camarita ahí, mirá, buen pelo, pero bueno, el ángulo de esta cámara creo que está muy cheto, creo que está muy copado. Ahí en primera persona, ahí, me agrada, creo que me agrada. Así que bueno gente, vamos con la segunda mano. Bueno, ya tenemos la parrilla pintada. Miren cómo quedó, extremadamente hermosa, literal, todo negro, la verdad que se ve muy bien. La voy a estar dejando así por un momento, pero descubrí un problemilla. Recién di vuelta el paragolpe y lo tengo justamente acá, y tengo esto todo de cromo y tengo esa baguetita de cromo, y ahí estoy cagado porque me quedé sin stretch. Literalmente ya no tengo más stretch, lo gasté todo en la parrilla porque no me di cuenta que tenía ese cromo. Yo pensé que tenía nada más como esas dos, pero no, tiene todo el contornito de la boca. Estaría copado, bueno, comprar otro stretch, ¿no? Obviamente. Y ese contorno que tiene en el medio, pintarlo de dorado, o sea, darle una base negra y después tirarle el dorado, así combina con el caliper. Habría que ver cómo funciona eso. Hasta acá terminó. Gracias por bancarla. Se vienen cosas muy chetas. Estoy muy manija de que lleguen las ópticas, como les dije. Así que bueno, suscríbanse por favor, que estamos muy cerquita de los 100k, amigos. Quiero tener esa placa ya conmigo. Los quiero, les mando un saludo desde mi casa y nos estamos viendo mañana o el viernes, supongo. Perdón, aguanten un poquito más la manija, gente. Chau.